Pero cheque, aquí va otra, ¿eh? Reviven declaración del director de materiales educativos de la SEP. El año pasado, Marx Arriaga dijo esto en un evento en Hidalgo cuando era el director general de bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Cheque, por favor. Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito los caminos para su revolución. Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno, cultura, lo cual les dará identidad. Y dos, educación, para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública. Hombre, Max, muchas gracias por el consejo, pero ¿qué crees? También necesitamos no solo leyes, sino que se cumplan y se respeten. Y necesitamos las mujeres también que los hombres, o sea, entiendan lo que hasta el momento la mayoría no ha entendido. De verdad, Max Arriaga.